En Guatemala se toman el golf muy a pecho y muy en serio. Quieren ser potencia del área. Y con el fin de masificar este deporte e involucrar a niños y jóvenes, la Asociación Nacional de Golf de Guatemala, conocida como ASOGOLF, presentó el programa First Tee, que se ha desarrollado desde hace 15 años en los Estados Unidos. El objetivo del programa es enseñarle una serie de valores a los niños que van desde el respeto, la honestidad, competición y deporte. Guatemala es el tercer país, además de Estados Unidos, en el que se implementará el programa, al que ya se han sumado Chile y China, específicamente Shanghái. A partir de este jueves y hasta el sábado, 15 personas entre golfistas, preparadores físicos y otros profesionales reciben un curso, y ellos son quienes después capacitarán a los niños. La idea de la ASOGOLF es que a partir del nacimiento del proyecto, varios colegios e instituciones se sumen para que en el futuro poder realizar torneos con los que estos niños se involucren y participen. Primero será solo en la capital, pero luego se extenderá a otros departamentos. Según Gonzalo Fernández, encargado del proyecto en Guatemala, la primera fase tardará 2 años, en los que se espera que los niños cumplan 104 horas, es decir, una hora semanal de clases. Derek Holmes, representante internacional de First Tee, explicó que el programa empieza con niños de 7 años porque ellos ya entienden lo que se les enseñará y entre otras cosas aprenderán respeto hacia su cuerpo, padres y comunidad. Pero dejó en claro que también impulsamos valores que les ayudarán tanto en el deporte como en la vida. Según el diario Prensa Libre, este prestigioso programa pretende involucrar al menos a 200 niños en un periodo de 7 meses.